El Estado. Iniciamos con la sesión número 4 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, hoy 23 de febrero del 2022. Diputada secretaria, sírvase dar a conocer los asuntos a tratar en esta sesión. Muy buenas tardes. Diputado presidente, me permito dar lectura a nuestra agenda de esta sesión. Tenemos primero verificación del quórum, segundo instalación de la sesión, tercero lectura del acta de la sesión anterior para su aprobación en su caso, cuatro lectura de la correspondencia recibida, cinco intervención del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, integrante de la 16ª Legislatura del Estado, con motivo de la conmemoración del Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo, a celebrarse el 23 de febrero de cada año. Sexto, lectura de la proposición con punto de acuerdo por el cual el honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia garanticen, instrumenten las acciones afirmativas que permitan a la población indígena acceder a una educación con perspectiva intercultural a través de un modelo educativo que considere su lengua y su cultura. Asimismo, se solicita respetuosamente a la autoridad estatal educativa que informe la condición, estado y situación actual del modelo educativo en materia indígena vigente en el Estado. Lo anterior derivado de los últimos acontecimientos donde docentes adscritos a la modalidad de educación indígena de las comunidades y pueblos indígenas manifestaron ser afectados en sus condiciones laborales, presentado por el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena de la 16ª Legislatura del Estado. Séptimo, lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, la Ley para la Prestación de Servicio para la Atención Ciudadana y un Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en materia de lactancia materna para su aprobación en su caso. 8. Clausura de la sesión. Suscribe el diputado presidente Roberto Morales Jiménez y la diputada secretaria, la licenciada Kira Iris Sam. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. Sírvase dar cumplimiento al primer punto de la orden del día. El primer punto de la orden del día es la verificación del quórum. Informa a la presidencia la asistencia de 16 diputadas y diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión número 4 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 13:50 del día 23 de febrero del 2022. Con la facultad que me confiere el artículo 66, fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, instruyo se considere el punto 7 del orden del día como punto 6 y se incluya como punto 7 la iniciativa de decreto de urgente y obvia resolución por el que se reforma el artículo 3º transitorio y se adiciona un artículo 4º transitorio al decreto 91 expedido por la honorable 12ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el cual se instituye la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar, presentada por la diputada Aurora Concepción Pol Cauich, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género de la 16ª Legislatura del Estado, recorriéndose en su orden los demás puntos. Y como punto 9, el dictamen con minuta de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 22 de febrero del 2022, para su aprobación en su caso. Muchas gracias, diputada secretaria. Pero antes quiero dar la bienvenida a los representantes de los clubes rotarios de Quintana Roo, al señor Edgar Corona Arellano, Paz, gobernador del distrito 4195, a la ciudadana Madaly Romero, presidenta del Club Cancún Conmemorativo, y a los presidentes de los demás clubes de rotarios que nos acompañan esta mañana. Bienvenidos, señores, a su casa, este edificio del Congreso del Estado, del Poder Legislativo de Quintana Roo. Compañeros diputados, compañeras diputadas, en virtud de que fuera enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de dispensa de su lectura, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. A favor, ok. ¿Qué es? Muchas gracias, compañeros diputados. Instruyo se cierra el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informo a la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad con 19 votos a favor. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior. Si algún diputado tiene alguna observación, podrá hacer el uso de la voz. No habiendo quien así lo hiciera, se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para emitir su voto. Si algún diputado falta por emitirlo, favor de manifestarlo. De no ser así, instruyo que se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Sí. Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada con 18 votos a favor por unanimidad. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior celebrada el día 22 de febrero del año 2022. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto de la orden del día. Oficio número SG/UE. El siguiente punto de la orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Me permito dar lectura a la misma. Oficio número SG/UE, /230, /2793, /21, del 15 de diciembre del 2021, doctor Valentín Martínez Garza, encargado de despacho de la unidad del enlace de la Secretaría de Gobernación, oficio mediante el cual remite copia del oficio número JO, /487, /2021, suscrito por la maestra Laura Ivette Sánchez Villaseñor, directora de Innovación de la Jefatura de la Oficina de la Secretaría de Turismo, mediante la cual corresponde el punto de acuerdo remitido por la legislatura mediante oficio 1042-2021. Me permito dar lectura a dicho oficio. Dice, hago referencia al número de oficio 882, en el cual se comunica el punto de acuerdo aprobado por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo en sesión celebrada el 23 de noviembre de 2021, en el cual se exhorta a la Secretaría de Turismo a establecer convenios entre los propietarios del muelle del puerto Costa Maya Majahual, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, el Instituto de Movilidad y el Ayuntamiento de Otompe Blanco, y los distintos prestadores de servicios del poblado. Al respecto y por instrucciones del secretario, atentamente me permito informarle que dicho punto de acuerdo fue remitido a las áreas correspondientes de esta Secretaría y se tomará para las políticas y acciones correspondientes siempre y cuando se cuente con la suficiencia presupuestaria requerida. Para conocimiento y remítase a los correos de las y los diputados integrantes de la 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. El que sigue, Kira. Oficio número CG, /UE, /230, /064, /22, de 7 de enero del 2022. Doctor Valentín Martínez Garza, encargado de despacho de la unidad de enlace de la Secretaría de Gobernación, oficio mediante el cual remite copia del oficio número CEPS 161-2021, suscrito por la licenciada María Pilar de Tavera Gómez, coordinadora de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como sus nexos, mediante el cual responde el punto de acuerdo remitido por esta legislatura mediante el oficio 543-2021 y demás. Y me permito leer dicho oficio, me refiero al oficio mediante el cual se hace del conocimiento de esta Dirección General el punto de acuerdo aprobado por la Honorable 16ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a través del cual exhorta a esta Procuraduría General de Protección Ambiente. Sobre el particular, debo informar a la Dirección General de Inspección de Fuentes de Contaminación de esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente el día 1 al 3 de junio del presente. Llevó a cabo una visita de inspección en materia de residuos peligrosos e impacto ambiental en el área natural protegida de Yumbalam, en la que no se encontraban indicios o evidencias indiciarias de la sepultura de residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. Asimismo, en dicha diligencia se observa un aproximado de 600 metros cúbicos de residuos sólidos y un manejo especial de RM, depósitos de cielo abierto sin ninguna protección que evitara la infiltración de lixiviados al subsuelo. Se hace de su conocimiento que como resultado de las condiciones inadecuadas en el manejo de residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial que prevalecen en el sitio inspeccionado, se impuso como medida de seguridad la clausura parcial temporal del sitio de transferencia de la isla de Holbox. Para conocimiento y remítase a los correos de las y los diputados integrantes de esta legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Oficio número CG, /UE, 230, 090, 22, Del 7 de enero del 2022, doctor Valentín Martínez Garza, encargado de despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, oficio mediante el cual remite copia del oficio número JO/46/2/2021, suscrito por la maestra Laura Ivette Sánchez Villaseñor, directora de Innovación de la Jefatura de la Oficina de la Secretaría de Turismo, mediante el cual responde al punto de acuerdo remitido por esta legislatura mediante el oficio 813/2021. Me permito dar lectura a dicho oficio. Se informa, de conformidad con el acuerdo por el que se instruyen a las dependencias y entidades de las administraciones públicas federales realizar las acciones que se indican en relación con los proyectos y obras de gobierno de México consideradas en interés público y seguridad nacional, así como las prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional. Es cuanto, diputado, respecto a este punto. Para conocimiento y remítase a los correos de las y los diputados integrantes de esta legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo. Muy bien. Tenemos el oficio número CG/UE/230-135-22. De 14 de enero del 2022, doctor Valentín Martínez Garza, encargado de despacho de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación. Oficio mediante el cual remite copia del oficio número CEF/175/2021, suscrito por la licenciada María del Pilar Tavera Gómez, coordinadora de Enlace y Seguimiento Parlamentario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de sus anexos, mediante el cual responde el punto de acuerdo remitido por esta legislatura mediante oficio 153/2020. Me permito dar lectura a dicho oficio. Se informa que el 23 de abril de 2021 la Comisión Nacional del Agua, Conagua, convocó a la delegación de esta Procuraduría en el Estado de Quintana Roo y a la Secretaría de Marina para realizar recorridos de 4 sitios establecidos por la Red Nacional de Monitoreos de Calidad de Agua, así como en estos puntos estratégicos de la zona de influencia del área natural protegida de manglares de la Nichiptú. Por último, se indica que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP, a través del Área de Protección de Flora y Fauna Manglares de Nichupté, impulsa actividades de turismo de bajo impacto ambiental en el sistema lagunar, actividades de reforestación y recorridos de vigilancia en coordinación con esta Procuraduría Federal de Protección al Ambiente por conducto de su delegación en el Estado de Quintana Roo. Es cuanto. Para conocimiento, remítase a los correos de las diputadas y diputados integrantes de esta 16ª Legislatura Constitucional del Estado de Quintana Roo. Oficio número CG/UE/230/139. Miria, en el ámbito de sus atribuciones, por medio de la representación en el Estado de Quintana Roo, realizó 3 visitas de inspección en el predio de conjunto y predios que albergan ejemplares de fauna silvestre, nacional y exótica, localizados en los lotes 01-02 de la Supermanzana 24, Manzana 23, localidad de Puerto Morelos, municipio de Puerto Morelos, Estado de Quintana Roo, con el objetivo de verificar el trato digno y respetuoso de los ejemplares, así como su alimentación y seguimiento físico. La primera visita se realizó el 25 de febrero del presente año, del cual se desprende que se impuso como medida de seguridad el resguardo administrativo temporal de diversos ejemplares. Por lo que hace a la segunda visita, se llevó a cabo el 12 de marzo del 2021 para la verificación de las medidas impuestas y de la que se desprende que con relación al trato digno y respetuoso al momento de la visita se observó que en el caso de los cocodrilos cuentan con alimento que consiste en patas y vísceras de pollo que se observan colocadas a la orilla de los estanques, además de 8 bolsas de polietileno con restos de pollo que las tienen como reserva de alimento que se estaría proporcionando cada semana. La tercera visita fue realizada el 18 al 19 de marzo con el objeto de constatar el estado que guardan todos y cada uno de los ejemplares dejados en resguardo administrativo temporal como medida de seguridad. Derivado de las mismas visitas de inspección, se inició el expediente administrativo correspondiente en materia de vida silvestre en contra de Cuimba S.A.S.B., mismo que se encuentra en sustanciación. Favor de turnar a la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Oficio número de GPL 65-2-2-477, el 14 de enero del 2022, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, acuerdo mediante el cual exhorta respetuosamente a los congresos locales de las 32 entidades federativas para que en el ámbito de sus obligaciones de transparencia implementen estrategias legislativas para publicar y mantener actualizada la información en su portal de Internet y vinculada a la Plataforma Nacional de Transparencia. Favor de turnar a la Comisión de Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos. Bueno, circular número CELS SH-número 60 Romano, diagonal 06-2220. 4 de febrero del 2022. Honorable Congreso del Estado de Hidalgo, comunican la apertura y clausura del primer periodo extraordinario y de sesiones del receso del primer año, así como la directiva de que presido los trabajos. Sírvase generar el acuse recibido correspondiente. Circular número 04, diagonal 2022, 28 de enero de 2022, Honorable Congreso del Estado de Yucatán, comunican la apertura y clausura del primer periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer año del ejercicio constitucional de la 18ª legislatura. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Tenemos la circular número 05, diagonal 2022, del 28 de enero de 2022, del H. Congreso del Estado de Yucatán. Comunica la integración de la mesa directiva que fungirá durante el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la circular número 06, diagonal 22, del 1 de febrero del 2022, del H. Congreso del Estado de Yucatán. Y comunican la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional de la 18ª legislatura. Sírvase generar el acuse de recibo correspondiente. Oficio número SSP, diagonal 845, diagonal 22, diagonal 60, en número romano, 14 de enero de 2022, H. Congreso del Estado de Querétaro. Comunicación de designación del doctor Javier Rescado Pérez como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro para el periodo comprendido del 12 de febrero del 2022 al 11 de febrero del 2027. Es cuanto, diputado. Sírvase generar el acuse de recibido correspondiente. Es el nombramiento de derechos humanos. Diputada secretaria, sírvase darle el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. Gracias a ti. Se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, integrante de la 16ª Legislatura del Estado, con motivo de la conmemoración del Día del Movimiento Rotario en el Estado de Quintana Roo, a celebrarse el 23 de febrero de cada año. Muchas gracias. Diputado Roberto Morales, presidente de la mesa directiva, integrantes, diputadas y diputados integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas y diputados, muy en particular, muy bienvenidos sean en este día que reconocemos y festejamos el Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo, a los diferentes integrantes de los clubes Bicentenario, Internacional, Cancún, Conmemorativo y de Playa del Carmen. Bienvenidos sean todos ustedes. Este congreso, como ya es una costumbre desde hace 4 años, lo reconoce año con año, y no solo el congreso, sino también los quintanarroenses que han sentido su mano amiga, que han sentido su presencia, que han sentido su calor y su respaldo, su solidaridad en las ayudas y el bien común que ustedes generan. Para mí, como impulsor de esta iniciativa desde 2018, es un honor poder dirigirme hoy y compartir algo de lo que seguramente todos sabemos, pero que no está de más en un 23 de febrero, pero de 1905, compartir con los que nos ven a través de las redes sociales cómo se creó en la ciudad de Chicago por el abogado Paul Harris la primera organización mundial dedicada al servicio voluntario, y es la única organización de servicio que tiene una representación en la Organización Nacional, en la Organización de las Naciones Unidas desde 1945. Rotary Internacional es una organización que a nivel mundial se integra por más de 1.200.000 socios que se agrupan en 35.000 clubes rotarios en más de 200 países. En México, el primer club rotario se fundó en 1921 en la Ciudad de México. Actualmente existen más de 500 clubes rotarios en el territorio nacional. Todos los integrantes son profesionistas, empresarios y líderes reconocidos en la sociedad que trabajan guiados por una filosofía de vida y con la plena conciencia de servir a la comunidad, lo cual que pensar en sí. En nuestro estado actualmente, Cozumel y Chetumal. El primer club rotario se fundó hace más de 40 años en la ciudad de Cancún, y desde ese entonces el movimiento rotario ha colaborado y sigue colaborando en beneficio de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. Rotary es una comunidad internacional compuesta por personas que toman la acción para coadyuvar en la resolución de los retos más importantes a los que se enfrenta la humanidad. En el plano internacional, por ejemplo, la erradicación del polio es una de las actividades más importantes que desde 1988, con este programa, por medio de la aplicación de vacunas contra la polio a temprana edad, se ha reducido en un 99.9% el número de casos en el mundo. A nivel local, además de las diferentes actividades que realiza cada club y ante los grandes retos que generó la pandemia COVID-19, en el sistema de salud pública, todos los clubes de Quintana Roo decidieron unir fuerzas y en conjunto con clubes de amigos de Alemania y Estados Unidos, a través de la Fundación Rotary Internacional, se pudieron gestionar recursos por un monto de $40,000, que equivale a más de $800,000 pesos, que fueron destinados para la compra de equipos y suministros médicos que justo en los últimos días, hace algunos días precisamente, fueron donados a los centros médicos de Tulum y Puerto Morelos, así como al Hospital General de Playa del Carmen, de Cancún y de Chetumal. Con acciones como estas y con su incansable labor, los rotarios le hacen honor al lema que los acompaña este año: servir para cambiar vidas. Y qué mejor que en el marco del 4.º aniversario de su promulgación, desde esta tribuna podamos reconocer el gran trabajo que realizan en beneficio de nuestra comunidad, además de felicitarlos a todas, a todos, por ser hoy, el 23 de febrero, el Día del Movimiento Rotario en Quintana Roo. Muchas felicidades, bienvenidos, bienvenidas a todos los que dirigen, los que caminan, los que coadyuvan, los que ayudan y los que se sienten orgullosos de ser parte de esta organización internacional y que en Quintana Roo nos ha acompañado en los últimos 40 años y nos acompañará por el resto de los tiempos. Muchas felicidades y bienvenidos sean todos ustedes. Un aplauso. Gracias, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Martínez Arcila. Diputada secretaria, Continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo, la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención Ciudadana y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo, y la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo en materia de lactancia materna para su aprobación en su caso. Con fundamento en el último enunciado del artículo 168 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, pongo a su consideración la dispensa de la lectura de las minutas contenidas en los dictámenes correspondientes al punto 6 y el punto 9 del orden del día, por lo que se somete a votación la propuesta presentada e instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si falta algún diputado por emitirlo, no siendo así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. 15. Informa la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada con 15 votos a favor por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada la propuesta de dispensa de lectura de las minutas. Diputada secretaria, proceda a dar lectura al dictamen respectivo. De acuerdo con su exposición de motivos, la iniciativa en análisis tiene como principal objetivo establecer como servicio básico de salud la promoción y fomento de la lactancia materna, atendiendo a los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en la materia, actualizando el marco normativo vigente en el Estado, privilegiando no el derecho de las madres, sino el interés superior de la niñez. De esta manera, además de la Ley de Salud, se propone reformar y adicionar otros dispositivos jurídicos, tales como la Ley de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la Ley de Educación, la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, y la Ley de Planeación para el Desarrollo, todas estas en Quintana Roo, a efecto de dar congruencia normativa a la propuesta en cuestión. Lo anterior, incorporando a nuestra legislación local, lo más recientes reformas aprobadas a nivel federal en materia, con la intención de armonizar en primer término las disposiciones aplicables en el término local y en el segundo término con los principios contemplados en las disposiciones internacionales. Así pues, quienes integramos esta Comisión de Salud y Asistencia Social coincidimos en lo sustancial con la intención general de la iniciativa, toda vez que lograrse su aprobación se fortalecería indudablemente en los alcances de los diversos cuerpos normativos en cuestión, específicamente en los que hace el tema de la promoción y fomento a la lactancia materna, teniéndose tales como consideraciones meramente técnicas que no afectan al fondo del asunto planteado. En virtud de lo cual nos permitimos proponer al Pleno de esta soberanía la aprobación en lo general de la iniciativa presentada por el diputado Edgar Humberto Gasca Arceo. Con base a lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Comisión de la Salud y Asistencia Social de este honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos someter a la consideración de este alto Pleno deliberativo los siguientes puntos de dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo. en materia de lactancia materna. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones propuestas en la iniciativa de mérito de conformidad con lo establecido en el contenido del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Tiene el uso de la voz el diputado Edgar Gasca Arceo. Muy buenas tardes tengan mis compañeros diputados y por supuesto le doy la más cordial bienvenida a todos los integrantes del Club Rotarios de Quintana Roo, a esta su casa, el Poder Legislativo. Bienvenidos sean todos. Estamos ya en el segundo periodo ordinario del tercer año de ejercicio de esta legislatura, ya emprendiendo la recta final de esta 16ª legislatura. Los periodos de receso, algunos diputados hemos aprovechado para ir avanzando en iniciativas. Quiero aprovechar en esta ocasión para hacer un reconocimiento a los integrantes de mi comisión, la Comisión de Salud y Asistencia Social. En especial a la diputada Cristina Torres, gracias Cristi, a la diputada Iris Mora y a la diputada Tiara Chelesque, que siempre me han acompañado y que en este caso, el día de hoy, estamos presentando un dictamen que trabajamos precisamente en el periodo de receso, después de muchas mesas de análisis, que hoy pudimos presentar este dictamen que hoy tienen frente a ustedes a su consideración. La diferencia entre un bebé que no recibe lactancia materna y uno que sí, consiste en que los primeros tienen de 7 a 14 veces más posibilidades de morir a causas de diversas infecciones. La lactancia materna es un medio sin igual para proporcionar el alimento adecuado para el sano crecimiento y desarrollo de las infancias lactantes. Es altamente recomendada por la Organización Mundial de la Salud debido a que permite que el sistema inmunológico se desarrolle plenamente, proporciona anticuerpos que protege de enfermedades, reduce de manera importante la mortalidad de niños y niñas y además de aportar grandes beneficios emocionales y psicológicos tanto al bebé como a la madre, mejorando la salud materno-infantil con un costo muy reducido. Asimismo, está comprobado que la lactancia también es un factor de protección contra enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, reduce el riesgo de padecer diabetes y enfermedades cardiovasculares. Si es así, entonces, ¿por qué a pesar de todos los beneficios de la lactancia materna, solo el 43% de los bebés son amamantados de manera exclusiva durante los primeros 6 meses? Las respuestas parten desde diversos factores económicos y sociales, como la falta de información, la falta de orientación y acompañamiento de las madres antes y durante la lactancia, pero también son principalmente por prejuicios en torno a amamantar en lugares públicos. La lactancia contribuye al desarrollo de los países, pues ayuda a disminuir costos para atender enfermedades como la diabetes, el cáncer, la hipertensión, entre otros. En México, se estima que el costo asociado a la salud de la niña o niño por una mala práctica de lactancia materna está entre 745 millones a 2.416 millones anuales. Y de estas cifras, el costo de la fórmula infantil representa alrededor de un 38% según datos del UNICEF. También hay que señalar que en nuestro país son pocas las iniciativas y políticas públicas que integran la lactancia materna de manera adecuada. Esto impide la conciliación entre la vida laboral y familiar de las mujeres en periodo de lactancia. Limita las opciones para que puedan continuar con la lactancia, derivando en historias de mujeres que una vez que regresan al trabajo y desean continuar con la lactancia materna, se ven obligadas a extraerse la leche en espacios no aptos para el fin que requieren, o en muchos casos terminan suspendiendo este régimen antes del tiempo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el cual es importante señalar que es mínimo 6 meses hasta 2 años de edad. En este sentido, y con la intención de proteger, apoyar y promover la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niños pequeños, de establecer las condiciones para garantizar la salud, crecimiento y desarrollo integral, por supuesto, todo en base en el interés superior de la niñez y partiendo de que el fomento y la protección de la lactancia natural son elementos importantes de las medidas de salud y nutrición, así como ahora sí. Ahora sí, ya. Así como de las medidas de índole social necesarias para favorecer el sano crecimiento y desarrollo del lactante y del niño pequeño, el mes de octubre del año pasado presentamos los integrantes de esta Comisión de Salud y Asistencia Social la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones normativas del Estado de Quintana Roo en materia de lactancia materna, misma que hoy se somete a su consideración, orientada a poder realizar estrategias de promoción y fomento de la lactancia materna dentro del Estado de Quintana Roo, capacitar a instructores en lactancia materna, proporcionar atención psicológica dentro de las unidades hospitalarias con las que se encuentra en la entidad a todas las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, considerando la contratación de psicólogos para los 10 hospitales, brindar ayuda alimentaria a través del uso de fórmulas especiales para los hijos de madre con VIH y la instalación de lactarios en los centros de trabajo de estos sectores. Esto para poner en primer lugar los derechos de las infancias y de las mujeres quintanarruenses. Es importante decir y aprovechar este motivo para motivar a los entes públicos a organizar sistemas de apoyo social para proteger, facilitar y estimular dicha práctica y promover un ambiente que favorezca el amamantamiento, que aporte el debido apoyo familiar y comunitario y que proteja a la madre contra los factores que impiden la lactancia natural. Vale la pena hacer un reconocimiento al Ayuntamiento de Otompe Blanco, que es hasta el día de hoy es el único que cuenta con un espacio. Es el único que tiene hoy un lactario y esperamos que muy pronto los demás municipios hagan lo propio. Quiero comentar públicamente que hace unos momentos los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de este Poder Legislativo acordamos que a más tardar en 3 meses también el Poder Legislativo contará con un área de lactario para beneficio de las madres en periodo de lactancia y aprovechar también para que en los próximos meses el resto de ayuntamientos y entes públicos, el Poder Judicial y oficinas del Gobierno del Estado también se puedan sumar a esta iniciativa. Quiero agradecer porque el día de hoy este dictamen que tienen a su consideración es producto también del trabajo, repito, de muchas reuniones y de muchas aportaciones. Agradezco públicamente a la doctora Alejandra Aguirre Crespo, titular de la Secretaría de Salud del Estado, a la doctora Miriam Ortiz, directora de Servicios Estatales de Salud, a la maestra Norma Salazar Rivera, titular del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, el CIPINA, al doctor José Antonio Daniel Arturo Espíndola y al doctor Adolfo de Jesús García, integrantes del Colegio Médico de Quintana Roo. También agradezco la participación del maestro Marco Tó, en aquel momento presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Compañeras y compañeros, esta iniciativa fue aprobada el pasado 15 de febrero por unanimidad de la Comisión de Salud y Asistencia Social, misma que reformó la Ley de Salud del Estado, la Ley de los Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo, la Ley de Educación de Quintana Roo la Ley para la Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil de Quintana Roo y también la Ley de Planeación para el Desarrollo de Quintana Roo, todos en materia de lactancia materna. Y que quede claro que todas las reformas aprobadas deberán ser materializadas en su totalidad a más tardar en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2023. Quiero agradecer de igual manera todo el apoyo del staff del Poder Legislativo en especial, un reconocimiento a la Dirección de Análisis Jurídico en especial, a su director, el licenciado Saúl Rey Galarza, y al licenciado Héctor Olayo Delgado García, por todo el acompañamiento en esta iniciativa. Compañeras y compañeros, la lactancia materna les proporciona a los bebés todos los nutrientes que necesitan para crecer y para desarrollar un sistema inmunológico adecuado. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los 6 meses de edad y hasta los 2 años se alimenten con una combinación de la misma, con alimentos adecuados y nutritivos para su edad. La lactancia materna exclusiva es un tipo de alimentación que consiste en que el bebé solo reciba leche materna y ningún otro alimento sólido o líquido, a excepción de soluciones rehidratantes, vitaminas, minerales o medicamentos. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF recomiendan que ésta se mantenga durante los primeros 6 meses de vida y se sugiere que éste inicie en la primera hora de vida después del parto, que sea libre de demanda y se evite el uso de fórmulas. Además de esto, en México hay que reconocerlo, solamente 1 de cada 3 bebés recibe leche materna como alimento exclusivo hasta los primeros 6 meses. Diputados integrantes de esta 16ª legislatura, está en nuestras manos cambiar esta realidad de México y sobre todo a Quintana Roo. De antemano, muchísimas gracias por su apoyo en esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gasca. No habiendo más observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado falta por emitirlo, favor de avisar. De no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. 16. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general con 16 votos a favor por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. diputada secretaria. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Diputada Presidenta, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado con 15 votos, en lo particular por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: primero, se reforman las fracciones 6ª, 7ª del artículo 2, fracción 2 del apartado A del artículo 5, las fracciones 2ª, 7ª y 8ª del artículo 7, la fracción 4ª del artículo 29, el primer párrafo, y las fracciones 1ª y 2ª del artículo 56, los artículos 57 y 58, la fracción 2ª del artículo 59, la fracción 1ª del artículo 60, las fracciones 4ª y 5ª del artículo 95 y la fracción 3ª del artículo 96. Se adiciona la fracción 8ª al artículo 2, las fracciones 9ª y 10ª al artículo 7, la fracción 14 bis al artículo 8, el artículo 56 bis, la fracción 2 bis al artículo 59, los artículos 59 bis y 60 bis y la fracción 6ª del artículo 95, todos de la Ley de Salud del Estado de Quintana Roo. Segundo, se reforma la fracción 2ª del artículo 27, el párrafo 1º del artículo 34, el artículo 41 de la fracción 20 del artículo 46, el párrafo 1º de la fracción 6ª del artículo 93, la fracción 3ª del artículo 94, la fracción 7ª del artículo 100 y la fracción 3ª del artículo 108. Se adiciona el párrafo 2 a la fracción 1ª del artículo 22, los párrafos 2 y 3 al artículo 84, todos de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. Tercero, se reforma la fracción 12 del artículo 12 y la fracción 21 del artículo 26, todos de la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo. Cuarto, se reforma las fracciones 2ª y 5ª del artículo 14, las fracciones 1ª, 4ª, 10ª, 11ª y 14ª del artículo 17, el párrafo 1º y las fracciones 2ª, 6ª y 7ª y 11ª del artículo 18 y la fracción 5ª del artículo 24 bis, todos de la Ley para la prestación de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil de Quintana Roo. Y quinto, se reforma el artículo 1º, la fracción 7ª del artículo 7, el párrafo 1º y las fracciones 1ª, 8ª y 9ª del artículo 8, así como los artículos 66, 68, 107 y 112, todos de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo. Se invita a los presentes a tomar asiento. Fue un excelente trabajo. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto de la orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto de urgente y obvia resolución por el que se reforma el artículo 3º transitorio y se adiciona un artículo 4º transitorio del decreto 091 expedido por la honorable 12ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el cual se instituye la medalla al mérito distinguida quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar. mediante el decreto 091 aprobado por la 12ª Legislatura del Estado de Quintana Roo el 17 de febrero del 2009 y publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 18 de febrero del mismo año, se instituyó la Medalla al Mérito María Cristina Sangri Aguilar para reconocer a las mujeres quintanarroenses que por sus actividades han sobresalido en distintas áreas, tanto en el ámbito nacional como en el local. Hay que reconocer y exaltar los más altos valores humanitarios que realizan las quintanarroenses y respaldar la actitud de solidaridad y de convivencia que conlleva a una mujer a una mejor sociedad y a una mejor forma de vida comunitaria. Ahora bien, desde el 30 de marzo del 2020 se declaró emergencia sanitaria por la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, entre paréntesis, COVID-19. A partir de esa fecha, la manera de llevar nuestros días y día a día cambió por completo. Se determinó necesario quedarse en casa, salir solo para actividades esenciales y evitar en todo momento reuniones y eventos que pudieran derivar en contagios masivos. Desde esa fecha a la actualidad se aprendió a vivir con las indicaciones señaladas por las autoridades. Incluso en diciembre del 2021 llegamos a semáforo verde, si bien existen contagios fueron disminuyendo, por lo que las restricciones de convivencia también. Sin embargo, el 5 de enero del 2022, el Gobierno del Estado de Quintana Roo emitió un comunicado en el que se confirmaba el incremento de casos en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Tulum y Otompe Blanco. Se denominó la cuarta ola de contagios en el estado, causando principalmente la variante Omicron, la cual es más contagiosa. Las actividades laborales se vieron nuevamente restringidas, los centros de trabajo se vieron afectados, por el personal se vio limitado por la gran suma de contagios que se dieron durante el mes de enero del 2022. El Comité COVID de este Poder Legislativo, en reunión de fecha 6 de enero del presente año, acordó reducir el aforo del personal que labora y que ingresa a este Poder Legislativo como medida para evitar los contagios masivos y salvaguardar la salud. Es por ello que las actividades programadas se vieron retrasadas. La prioridad era la salud y preservar la vida. Por tal motivo no se estuvo en condiciones de poder emitir la convocatoria en tiempo y forma establecida en el artículo 5 del decreto 091 de la 12ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Estoy convencida de que esta presea, que debe ser entregada el 8 de marzo del 2022, significa una oportunidad para reconocer a las mujeres quintanarroenses que han sobresalido por sus aportaciones en labores sociales, políticas, económicas, humanísticas, científicas, de investigación, deportiva, arte y cualquier otra actividad que sea considerada como un ejemplo correcto de lo que puede lograr la mujer quintanarroense. Sin embargo, para estar en condiciones de emitir una convocatoria que pueda dar una amplia difusión para que llegue a toda la ciudadanía, se encuentran posibilidades de conocerla y hacer propuesta de la mujer que se considere cumpla con estas características para ser digna de este reconocimiento. Es necesario que por única ocasión se amplíe el tiempo establecido en el decreto citado en el párrafo anterior, a fin de convocar al Consejo de Evaluación para determinar el procedimiento de selección, y no, ya que no se emitió la convocatoria de la persona merecedora a dicho reconocimiento. En tal sentido, no se estará en tiempo para que se entregue la medalla el 8 de marzo del 2022, por lo cual solicito a este honorable Pleno Legislativo de urgente y lluvia resolución se apruebe que las fechas establecidas tanto de la convocatoria como de la entrega de la referida medalla se lleven a cabo durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional de la 16ª Legislatura. Por los puntos antes vertidos, someto a la consideración de esta 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo iniciativa de decreto urgente y obvia resolución por el que se reforma el artículo 3º transitorio y se adiciona un artículo 4º transitorio del decreto 091 expedido por la honorable 12ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el cual se instituye la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar. Único, se reforma el artículo 3º transitorio y se adiciona un artículo 4º transitorio al decreto 091 expedido por la 12ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de la referida Medalla de Mérito Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar. Artículos transitorios. Tercero, la presente Comisión para la Igualdad de Género, de su calidad de titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Evaluación por una ocasión, convocará al Consejo de Evaluación durante un segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional de la 16ª Legislatura de Quintana Roo. La entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar se llevará a cabo por una única ocasión durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional de la 16ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Cuarto, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Toda vez que la iniciativa presentada ha sido fundamentada de urgente y obvia resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 148 bis, se le concede el uso de la voz a la diputada Aurora Concepción Pol Cauich, quien es promovente de la iniciativa, para exponer las razones por las que dicho documento legislativo debe considerarse con tal carácter. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros diputadas y diputados y de los presentes, saludo con afecto a los que nos siguen en las redes sociales. Me permito dirigirme a este pleno para poner a su consideración la votación de la iniciativa de obvia y urgente resolución. Este documento legislativo que hoy se presenta tiene como objetivo reformar el decreto 091 expedido por la 12ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, por el cual se instituye la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar. El decreto señala que la persona que presida la Comisión para la Igualdad de Género, en su calidad de titular de la Secretaría Ejecutiva del Comité de Evaluación, durante el mes de enero del año en que se llevará a cabo la entrega de la Medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar, convocará el Consejo de Evaluación para su instalación y primera sesión en la que determinarán el procedimiento de selección de la persona merecedora de la medalla, y que esto se hará constar en la convocatoria pública. Que el reconocimiento será otorgado por los tres poderes del Estado por el conducto de quienes lo representen. El día 8 de marzo, fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, durante el mes de enero, los casos de COVID se dispararon en el Estado, lo que comprometió la salud de los trabajadores, y las actividades se vieron limitadas por la gran suma de contagios, y eso retrasó los trabajos ya programados. Por lo que, para estar en condiciones de emitir una convocatoria que me pueda tener una amplia difusión, con esto llegar a toda la ciudadanía y así brindarles la oportunidad de participar a las mujeres que cumplen con las características para ser dignas de ese reconocimiento, así como también encontrarse en la posibilidad de poder llevar a cabo la elaboración de la medalla y un evento exitoso. Se propone que la convocatoria y el evento de la entrega de medalla al Mérito Distinguida Quintanarroense María Cristina Sangri Aguilar se lleva a cabo por única ocasión durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la 16ª Legislatura de Quintana Roo. Por lo anterior, les pido su voto a favor para que sea aprobada de obvia y urgente resolución. Por su apoyo y su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputada Aurora. En virtud de que han sido expuestos los motivos por los cuales debe de considerarse de urgente y obvia resolución la iniciativa de mérito, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se somete a votación si es de considerarse como tal la iniciativa presentada, por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros, sírvanse a emitir su voto. Compañeras y compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. De ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informo a la Presidencia que la propuesta de considerar de urgente y obvia resolución de iniciativa presentada ha sido aprobada por unanimidad con 16 votos a favor. Se declara aprobado considerar de urgente y obvia resolución la iniciativa presentada. Está a consideración de esta legislatura la iniciativa presentada en lo general. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo más observaciones, se somete a votación la iniciativa presentada en lo general. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado falta por emitirlo, de no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Compañera diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Diputados, Presidente, le informo que la iniciativa presentada ha sido aprobada en lo particular con 16 votos a favor por unanimidad. En tal virtud, se declara aprobada en lo general la iniciativa presentada. Está a consideración de esta legislatura la iniciativa presentada en lo particular. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se le concede el uso de la voz a la compañera diputada Aurora Pol Cauich. Adelante, diputada. Compañeros diputados y diputadas, solicito se modifique la iniciativa para que en lugar de que se reforme el artículo transitorio tercero del decreto 091 de la 12ª legislatura, se adicionen los artículos 4 y 5 transitorio del mismo decreto. Así también pido se precise en el segundo párrafo del ahora artículo 4 transitorio que la entrega de la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangri, que deberá otorgarse en el año 2022, se llevará a cabo por única ocasión durante el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año del ejercicio constitucional de la 16ª legislatura. Lo anterior no cambia el sentido de la iniciativa presentada, solo se modificará para una mejor redacción. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Se pone a consideración de esta legislatura las observaciones que ha propuesto nuestra compañera diputada, la promovente de esta iniciativa, Aurora Pol Cauich. Okay. Y por supuesto se somete a votación de esta legislatura la propuesta presentada por la compañera diputada Aurora Pol Cauich. Por lo tanto, instruyo que se abra el módulo de votación por 2 minutos. Solicito se abra el módulo de votación. Gracias. Compañeros, diputados. Sí, se va a leer al final. Sí, no cambia el sentido de la iniciativa. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado falta por emitirlo. Bueno, pasa a usar la voz. Allá. Instruyo se cierre el módulo de votación. Compañera diputada secretaria, dé cuenta de la votación. No, es que... Ok. Informo a la presidencia que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad con 15 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobada en lo particular la iniciativa presentada. Señores diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que la iniciativa aprobada se dispense de la elaboración de la minuta. Eso no. Sí. Entonces, ahorita van a... compañeras y compañeros diputados, se somete a votación la iniciativa presentada. En lo particular, se abre el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros diputados, sírvanse emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado falta por emitirlo, de no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. 15. Informo a la presidencia que la propuesta ha sido aprobada en lo general con 15 votos a favor, por unanimidad. En tal virtud se declara aprobada en lo particular la iniciativa presentada. Señores diputados, atendiendo a la importancia y trascendencia del asunto que nos ocupa, pongo a su consideración que la iniciativa aprobada se dispense de la elaboración de la minuta, así como del trámite establecido en el artículo 168 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para proceder a su decreto correspondiente. Por lo anterior, se somete a votación la propuesta, por lo que instruyo que se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros, sírvanse a emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado o diputada falta por emitirlo, adelante, compañero. Instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informo a la presidencia que la propuesta fue aprobada por unanimidad con 15 votos a favor. Se declara aprobada la propuesta presentada. Se invita a todos los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta, se reforma y se adicionan los artículos 4 y 5 transitorio al decreto 091 expedido por la honorable 12ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por el cual se instituye la medalla al mérito distinguida quintanarruense María Cristina Sangri Aguilar. Sírvanse los presentes tomar asiento. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la proposición con punto de acuerdo por la que la honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación Estatal de Quintana Roo para que en el ámbito de su competencia garanticen e instrumenten las acciones afirmativas que permitan a la población indígena acceder a una educación con perspectiva intercultural, a través de un modelo educativo que considere su lengua y su cultura. Asimismo, se solicita respetuosamente a la autoridad estatal educativa que informe la condición, estado y situación actual del modelo educativo en materia indígena vigente en el Estado. Lo anterior derivado de los últimos acontecimientos donde docentes adscritos a la modalidad de educación indígena de la comunidad y pueblos indígenas manifestaron ser afectados en sus condiciones laborales. El artículo 37 de la Ley General de Educación reconoce a la educación indígena como un tipo de modalidad que forma parte de los servicios de educación básica. Asimismo, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, en su sección 4, denominada Educación Indígena, describe en qué consiste esta modalidad. Consiste de esta obligatoriedad adquirida a nivel internacional, nacional y estatal, la autoridad federal y estatal han emprendido y desarrollado las políticas públicas necesarias para dar respuesta a las demandas de la población indígena relacionadas con el acceso y la pertenencia en los diferentes niveles educativos. No obstante, es de reconocer que hace falta duplicar esfuerzos para fomentar una educación indígena con perspectiva intercultural, bilingüe y que realmente contenga un enfoque de respeto a los usos, costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas. Por ello, a través de la presente proposición, con punto de acuerdo, propongo exhortar respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus competencias garanticen e instrumenten las acciones afirmativas que permitan a la población indígena acceder a una educación con perspectiva intercultural a través de un modelo educativo que considere su lengua y su cultura. Por lo antes expuesto y fundado, elevo a la consideración del presente legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero, la honorable 16ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo para que en el ámbito de sus competencias garanticen e instrumenten las acciones afirmativas que permitan a la población indígena acceder a una educación con perspectiva intercultural a través de un modelo educativo que considere su lengua y su cultura. Segunda, se solicita respetuosamente a la Secretaría de Educación del Estado de Quintana Roo informe la condición, estado y situación actual del modelo educativo en materia indígena vigente en el Estado, lo anterior derivado de los últimos acontecimientos donde docentes adscritos a la modalidad de educación indígena de las comunidades y pueblos indígenas manifestaron ser afectados en sus condiciones laborales. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se somete a votación si se admite o no a discusión en comisiones el acuerdo presentado de conformidad con el artículo 148, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Por lo que instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeros diputados, sírvanse a emitir su voto. Compañeras y compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado falta por emitirlo, de no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Informo a la presidencia que se admite a discusión en comisiones el acuerdo presentado por unanimidad con 15 votos a favor. En tal virtud, se turna el acuerdo presentado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y a la Comisión de Desarrollo Indígena para su estudio y análisis correspondiente. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden del día. El siguiente punto de la orden del día es la lectura del dictamen con minuta de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Me permito dar lectura. Pese a los esfuerzos realizados por nuestro país, las personas con discapacidad aún tienen obstáculos para ejercer con plenitud sus derechos debido a las circunstancias sociales y culturales en virtud de sus condiciones físicas, psicológicas y conductuales. Los espacios públicos no están planeados en función de sus necesidades y aún a ellos sufren en su mayoría una discriminación aún más notoria por el género, la condición socioeconómica, la raza, la etnia y pueden acentuar esta situación. Derivado de lo anterior y en aras de promover la participación ciudadana política de las personas con discapacidad, concientizar y promover en la sociedad, en las instituciones públicas y privadas sobre sus derechos, fortalecer el marco jurídico, las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno a nivel nacional, se promovió la realización del Parlamento con discapacidad, el cual tuvo lugar en su primera edición el pasado 3 de diciembre de 2021, mismo que es realizado por el Senado de la República, para que las propuestas vertidas por las y los participantes sean consideradas en el diseño de reformas en distintas áreas normativas para fortalecer y garantizar los derechos de dicho sector. En ese tenor, el primer Parlamento de Personas con Discapacidad se traduce en el ejercicio ciudadano en el que las personas con discapacidad dan a conocer a los legisladores las barreras a las que se enfrentan día a día y que sin duda servirán para transformar por completo el proceso legislativo y hacerlo más incluyente. Bajo ese contexto y con el fin de continuar con la lucha y erradicación de la discriminación contra las personas con discapacidad, el diputado iniciante promovió la presente propuesta con la finalidad de impulsar a nivel local la celebración del Parlamento para la Inclusión con Discapacidad, con espacio que permita a las personas con discapacidad en el Estado expresarse, debatir y proponer soluciones a las diversas problemáticas que enfrentan. Tal como se ha mencionado, el espíritu de esta propuesta es precisamente la búsqueda de espacios de expresión y la inclusión de las personas que padecen alguna discapacidad para escuchar y conocer sus inquietudes, sus necesidades, los problemas a los que se enfrentan en su vida cotidiana en el ámbito laboral, familiar, social y cultural. En ese marco jurídico local, en beneficio de este sector de la población y que forman parte de la agenda del trabajo de las comisiones de desarrollo familiar y grupos en situación de vulnerabilidad de derechos humanos y asuntos municipales. Por lo antes expuesto, quienes integramos la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la honorable 16ª Legislatura del Estado, proponemos la mencionada iniciativa para su estudio. Con base a lo expuesto y fundado, las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la honorable 16ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a su consideración el siguiente dictamen. Es de aprobarse en lo general la iniciativa con proyecto de decreto de la cual adiciona la fracción 6ª, 7ª del artículo 51 y se adiciona la fracción 3ª del artículo 52 de la Ley de Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el contenido del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado o diputada desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros diputados, sírvanse emitir su voto. Ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado o diputada falta por emitirlo, de no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo general con 15 votos a favor por unanimidad. A ver. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo observaciones, se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Instruyo se abra el módulo de votación por 2 minutos. Compañeras y compañeros diputados, sírvanse emitir su voto. Pues es así. Compañeras y compañeros diputados, ha transcurrido el tiempo otorgado para la emisión del voto. Si algún diputado falta por emitirlo, de no ser así, instruyo se cierre el módulo de votación. Diputada secretaria, dé cuenta de la votación. Diputado presidente, le informo que el dictamen presentado ha sido aprobado en lo particular por unanimidad con 15 votos a favor. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Se invita a los presentes a ponerse de pie. La honorable 16ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo decreta: se reforman las fracciones 1 y 2 del artículo 52 y se adiciona la fracción 5ª y 6ª al artículo 51, el capítulo 13 denominado del Parlamento para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de Quintana Roo, al título 2 de los derechos de las personas con discapacidad, mismo que contiene el artículo 51 bis, el artículo 51 ter, el artículo 51 cuater, el artículo 51 quinquies, el artículo 51 sexis, el artículo 51 septies, el artículo 51 octies y el artículo 51 nonies, la fracción 3ª al artículo 52 y el artículo 53 bis, todos de la Ley para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Quintana Roo. Sírvanse los presentes tomar asiento. Diputada secretaria, se le concede el uso de la voz al compañero diputado Hernán Villatoro Barrios. Con su permiso, diputado presidente Roberto Morales Jiménez, compañera secretaria de la mesa directiva, diputada Kira Iris Sam y compañero diputado Luis Fernando Chávez Cepeda, con funciones de vicepresidente, compañeros de esta 16ª legislatura, es importante señalar que quienes nos acompañan el día de hoy representando a 14 clubes de Rotarios son hombres y mujeres que practican la filantropía, es decir, el amor a la humanidad. Sin duda alguna, estas tareas en un mundo tan convulso merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo, porque luchan por la paz con justicia en el mundo, para la humanidad, porque luchan porque haya investigación científica para combatir enfermedades que aún hoy en día no son curables, porque luchan por el derecho al agua para la humanidad, porque luchan por la protección a madres e hijos del mundo, porque defienden la educación como el instrumento para llegar a una sociedad del conocimiento donde todos seamos responsables y actuemos en consecuencia defendiendo los derechos de todos, porque luchan por defender las economías locales y globales que beneficien a toda la humanidad y además luchan por la protección al medio ambiente. Por esto y por todas las actividades que desarrollan en beneficio de nuestro querido Quintana Roo, pido a esta 16ª legislatura y de manera particular a la mesa directiva a través de nuestro presidente que someta a votación en el ejercicio de parlamento abierto que hemos practicado esta 16ª legislatura, se le conceda el uso de la voz a quienes los compañeros rotarios, hombres y mujeres que están aquí presentes, decidan que suba a este podio. Es cuanto. Muchas gracias, diputado Villatoro. Estamos checando el quórum. Voy a tomar en consideración la propuesta de nuestro compañero diputado Hernán Villatoro Barrios y poner a consideración de los diputados y diputadas aquí presentes la autorización para que podamos hacer un ejercicio de parlamento abierto como una situación excepcional, en virtud de que no está contemplado en nuestro documento, en nuestra normatividad legislativa de este poder. De manera económica, les quiero solicitar a mis compañeras y compañeros diputados, levantando la mano, sometamos a consideración la propuesta hecha por el diputado Hernán Villatoro. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. En tal virtud… ¿Puede hacer uso de la voz? Sí. Sí, voté. ¿Verificamos el quórum para continuar con la sesión? Esta no hay manera. Tiene que ser de manera económica. Déjame buscar a alguien. Muchas gracias, porque ya tenemos quórum. Me permito concederle el uso de la voz al ciudadano Edgar Corona Arellano, gobernador del distrito 4195. Se le invita a pasar al podium de este recinto parlamentario. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con todo respeto me dirijo a la mesa directiva de esta legislatura, así como a todos los diputados presentes. Les agradezco el tiempo que nos dan para expresarnos en esta tribuna libre y como voz de todos mis compañeros rotarios que me acompañan. Rotary International, organización de servicio que está cumpliendo hoy 117 años, nos llena de orgullo pertenecer por el trabajo que se hace con más de 1.200.000 rotarios en todo el mundo. Somos más de 33.000 clubes en 200 países. En México hay 7 distritos y el distrito 4195, que abarca el sureste de México, es donde se encuentra nuestro bello Quintana Roo. Quintana Roo, un lugar hermoso, lleno de turismo, lleno de cosas hermosas, que nos ha dado tanto. Pero así como nos ha dado, hay muchas carencias. Y es por eso que las organizaciones civiles, como los rotarios, nos dedicamos a apoyar a quien más necesita, a través de trabajos, de lo más importante, el trabajo en equipo, y en el cual no tenemos otros partidos, ni la religión entra entre nosotros. Nosotros trabajamos de la mano con quien quiera ayudar a servir al que más necesita. Hemos hecho grandes trabajos en equipo con los gobiernos municipales, estatales y federales, y siempre estamos a la disposición de apoyar a quien más necesita, siempre trabajando de la mano. Yo los invito a todos los presentes, así como ustedes los diputados, que muchos de ustedes conocen nuestro trabajo, porque lo hemos hecho de la mano, principalmente con nuestro amigo Eduardo y con muchos de ustedes, en el cual, donde vean la rueda rotaria, confíen en el trabajo que hacemos. La imagen de Rotary International está dentro de las 10 organizaciones mundiales de servicio más importantes del mundo, pero la Fundación Rotaria y Rotary International en sí está dentro de las 5 con mayor transparencia en el manejo de recursos que tenemos. Dentro de las 7 áreas de interés de Rotary, los clubes rotarios trabajan beneficiando cualquier área de interés dentro de Rotary, pero siempre pensando en los que más necesitan. Y en Quintana Roo, los 14 clubes rotarios que trabajan han plasmado, han dejado huella en muchas calles, en muchas colonias, en muchas comunidades de Quintana Roo. Siempre pensando en el trabajo en equipo. Agradecemos el espacio y los invito a vivir en Rotary, porque vivir en Rotary es otro estilo de vida. Es cada día ayudar y aprender. Es dar y recibir a cambio bendiciones. Trabajemos de la mano, seamos la inspiración, tomemos acción y trabajemos por un mejor Quintana Roo, un mejor México y un mejor mundo en el cual vivir. Les agradecemos el espacio de parte de todos mis compañeros rotarios. Gracias. Compañera diputada secretaria, continúe con el siguiente punto de la orden del día. Le informa la presidencia que todos los asuntos a tratar han sido agotados. Se invita a los presentes a ponerse de pie. Se cita para la sesión ordinaria número 5 el día jueves 3 de marzo a las 16 horas. Se clausura la sesión número 4 del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional, siendo las 15:32 horas del día 23 de febrero del 2022. Muchas gracias a todos por su presencia. Tú tienes 31.